Hello, student. Good morning. How are you? I'm happy. Thank you. Shake your hands. Stretch your arms. Good. Tenemos que prestar atención, chicos. Ahí veo a Santiago que está happy. Very good. Excellent. Bien, chicos. Ahora sí, vamos por aquí. A ver, let me shake. Here we have. Aquí, students, el que ha podido comprar, el que no, no se preocupe. Yes. Estamos en la page number. El que ha podido, como digo, el que no ha podido, no se preocupe. ¿Ya? A ver, en la page number 34, ¿ya? Page number 34. Chicos, los que no han comprado su book, aquí me apoyan. Van a listen, van a escuchar, chicos, un audio. Listen, please, an audio. Me van a escuchar un audio y ustedes van a tener que responder, ¿ya? O decirme qué color, what color. Very good. Which color is, ¿ya? ¿Qué color es? Check. Very good. Ok, aquí lo tengo, lo que es la imagen. Dice number 18. Vamos a buscar entonces el number 18. Ok, voy a colocar acá entonces el number 18. Yeah, good. And check, here we have. Ya está, el number 18. Yeah, let me check. Ok, good. Number 18. Ya, yeah, chicos, todos presten atención acá. Yeah, pay attention. Track 18. Me apoyan los students, come on. 1. Is your mom tall? No, she isn't. 2. Okay, good. Again. Chicos, tenemos que listen and color the correct picture. Como no tenemos un color, le vamos a encerrar, ¿ya? El que tiene su book dice que tienes que colorear, color, ¿ya? Let me check. A ver, attentive, please. Attentive, ¿a quién le vamos a circle? ¿A quién le vamos a encerrar, ¿ya? Good. Again, listen, please. 1, 2, 3. Track 18. 1. Is your mom tall? No, she isn't. The question is, is your mom tall? No, she isn't. And entonces, ¿a quién en el circle? ¿A la tall man o a la short man? Short man. Very good. Short man. Teacher, ¿por qué? Porque dice, no, she isn't, ¿verdad? No, she isn't. El que tiene su book, please, tiene que colorear. Yeah. Chicos, ustedes me pueden apoyar ahí. Ustedes tienen un pencil, si no me equivoco. A ver, let me check. Voy a activar aquí. A ver, let me check. Students, ustedes tienen un pencil, ustedes tienen un lápiz, chicos. Yo no tengo aquí el pen. La cual ustedes me van a poder... Ay, aquí está. Ya, ok, un ratito. ¿Dónde está el lapicito al costado? Yes. Todavía no, a ver. Number two, ya. Yeah. Number two, ustedes me van a cerrar con el pencil. 1, 2, listen number 2. 2. Is your dad thin? Yes, he is. Again. 1, 2, 3. Your dad thin? Yes, he is. Good. ¿Quién es my father? The thin boy or fat boy? Fat boy. Right, please, encierren, please. Thin boy. Aquí, es the fat boy, are you sure? Por aquí ya me encerró una. Fat boy. Come on, go. You can circle. Pueden usar tu pencil. Engan, please. Un pose su pencil. Please, come on, go. Again. Listen again. Is your dad thin? Yes, he is. Is your dad thin? Yes, he is. La respuesta. Yo tengo que manejar el pencil con el lápiz. Dices todas las tocas. Yeah, chicos, ¿encontraron el pencil o no? Hay un pencil, hay un lápiz. Los que tienen computadora, en la parte de arriba, muevan su mouse. Hay una opción que debe decir anotar. Hacen clic en anotar. Yo no tengo. Hay varias herramientas. Los que tienen computadora, los que tienen laptop. Y los que tienen celular, en el lado izquierdo está un lapicito, un pencil, para que puedan rayar la pantalla. ¿Ya, chicos? Vamos en el number 3. 1, 2, 3. Sebastián, good. Ya pudo rayar Sebastián. Number 3. Listen, number 3, please. Y vamos a circle. Encerrar. ¿Cuál es the correct answer? 3. Is your teddy bear new? Yes, it is.
Dice, is your teddy bear new? Yes, it is. It's new. Which teddy bear is new? Come on, go. Circle. Enciérrenme, chicos. Enciérrenme con su pencil. Busquen su pencil. Excellent, Ivana. Very good, Ivana. Very good. Excellent. Oh, my God. It's not new. Rocket. It's not new. Rocket. Good. This one is new. Very good, Ivana. Thank you so much. Excellent. Ese es el teacher. Eso está compartiendo el teacher. Excellent. Very good. Excellent. Number four. Number four. One, two, three. Number four. Four. Presiona. Is your car dirty? Yes. No, it isn't. No sabía que presionar. What's the answer? Es new. It's new. It's clean. ¿Cómo lo hace? Let's continue. Number five. Five. Is your house big? Yes, it is. Is your house big? ¿Esto? Yes, it is. Es mío. Es todo el profesor. Hicieron chicos, ¿cierto? Si fuera mío, ya lo habríamos hecho. Círculos. Yes, it is. Es el profesor, no es mío. Thank you so much. No, it's not the answer. This one is the answer. Very good. Thank you so much. Excellent. Okay. That's the answer. Very good. Okay. Continue. Yes. ¿Qué mano dice teacher? ¿Qué mano dice ahora? Let me check. Thank you, Sebastian. Thank you so much. Bien, chicos. Ahora, ¿qué mano dice, please, en el book? Según lo que dice el book. A ver, let me check. Luego dice que vamos a... vamos a dibujar. Dice que vamos a dibujar. A ver, ¿cómo nos sale el picture? ¿Ya? ¿Cómo nos sale el dibujito? Ustedes también pueden picture, pueden dibujar también. A ver, let me check. Dice, a ver, ¿qué más nos está diciendo acá? Que vamos a, let me check. Here we have, y ya está. Ok, good, ya está. Draw a person, an animal, an object describing. Ah, tenemos que dibujar, dice, varios objetos acá. Good. Puede ser un animal, puede ser un object. Good. A ver, let me check. ¿A quién vamos a dibujar, please? ¿A quién le vamos a poner como picture? A ver, let me check. Ajá, good. Le vamos a poner, for example, a un man. Le vamos a dibujar a un man, students. Le vamos a dibujar a un man, ya, yeah, un man. Let me check. Le vamos a dibujar aquí un man. A ver, un man. A ver, let me check. A ver si nos sale lo que es el man. Un hombre, acá. Un man, very good. Acá está su head. Acá está su cabeza, please. What else? ¿Qué más, teacher? ¿Qué más le ponemos a este man? Good. A este man le vamos a poner su cuerpo. Acá está su leg. ¿Lo crees? Oh, my gosh. Good. Ahí están dibujando su cuerpo, Ivana. Thank you. Acá están dibujando su cuerpo. Very good. Excellent. Ya tengo a mi man, students. Ya tengo a mi man. Good. A ver, mi man, ¿cómo está, teacher? ¿Cómo está, man? A ver, este man. Oh, my gosh. Man está muy delgado. ¿Cómo pongo acá a mi man, que está delgado? Good. Thin. Very good. Excellent. Thank you so much. Thin, it means delgado. Very good. Excellent. Let me check. So, aquí entonces, students, le vamos a poner un texto. Le vamos a poner que él es alto y delgado, ¿ya? He is short and thin, ¿verdad? Él es alto y delgado. He is short and thin. Very good. Short es bajo. Yes. I'm sorry. Tall, ¿no? Él es alto, no él es alto. Pensé que era bajito. He's tall and thin. He's tall. Y delgado. Very good. Thank you, Diego. Thank you so much. Good. Ya, chicos, aquí, en el next, en el siguiente, ¿qué más le vamos a dibujar? A ver, en el next, le vamos a dibujar... Girl. ¿Un dog? Elefante. Elefanta. Un elefante, un dog. Elefant. Un elefant. Good. Un elefant, ¿qué dibujarle por acá? Good. Es un lápiz. Vamos, ahí está, Sebastián. Good. Sentimos su elefante. Very good, Sebastián. Excellent, very good. Thank you so much, Sebastian. Está intentando su elephant. Ivana, igual manera, está intentando su elephant. Good, excellent. Very good, very good. Come on, Sebastian, good. Oh my God, Sebastian, very good. Bien, students. Ahora sí, chicos, le voy a poner a ver mi elephant. Good. A ver, mi obra maestra. Aquí está mi elephant. Good. Let me show. It's big. It's big. Yeah, very good, excellent. Okay. Vamos a poner entonces un elephant. Fat. Miren, este gráfico es como si fuese real. Oh my God, ahí está, chicos, mi elefante. Oh my God. Ok, ya.
Me salió mejor, me salió original. Me salió original, students. Come on, go, go. Bien, chicos, sacaste un elephant. Good, excellent. Me salió original, ¿eh? Me salió. Está compenso, está compenso. Very good, excellent, good. Thank you so much. Bien, ¿cómo es este elephant? Big, ¿verdad? Ponemos acá. Es el elefante es grande y... Big, big, big. It is... And fat. Fat. It is Ivana, very good, Sebastián. Ahí está dibujando Sebastián. Good. Teacher, ¿cómo se hace para dibujar? Hay una opción ahí, en tu misma pantalla está. ¿Cómo pueden grabar? Está en tu misma pantalla. Ahí arribita dice ver opciones. Abajo buscas. Ya estoy quemando. Anotar. Sí, ahí dice la opción ver opciones. Y busca lo que es anotar y ahí te va a salir. Es que te dije, tú estás compartiendo tu pantalla. Pero mami. Very good. Muy bien, Ivana. Good. Excelente. ¿Qué tengo también? Mis sneakers. A ver, ellos están limpiecitos. Ya están limpios. Good. Aquí le voy a poner my sneaker. Thank you so much por dibujar, chicos. Ivana, thank you so much. Ahora, chicos, vamos a poner este sneaker, ¿ya? Yeah? Good. A ver, este sneaker aquí, ya está. Ok, good. Este sneaker... Uno aquí. Ellos están clean. Ellos están limpio. Ok, they are clean and new, ¿ya? Yeah, y nuevos. Teacher, ¿por qué ahora le pone they are, teacher? Porque remember que está en plural. They are. Singular it is. ¿Verdad? Singular it is. And they are plural. They are. Lápiz. Good, Santiago. Thank you so much, Santiago. Very good. Excellent. Now, Otiago. Ya tengo el lápiz. Bien, chicos. Let's continue. Ya tengo el lápiz. Let's continue, chicos. A ver. Now, students, ahora vamos a anotar lo siguiente. Dice que vamos a un ejercicio. A ver. Ah, very good. Very beautiful. Chicos, en esta parte me apoyan, pizza. Vamos a trabajar juntos, ¿ya? Aquí. No tengo para ponerme carita feliz. ¿No tiene para agregar carita feliz, Camán? Sí, hay una opción ahí. Pero, sí, yo tenía. Los que tienen computadora incluso lo pueden hacer mucho más todavía. Ok, good. Let me check. Here we have. Está. Good. Oh, my gosh. Very beautiful. Yeah, okay. La one es este, el que es alto. ¿Qué haces? El que tiene su polo rojo. Eso acá, chicos. Esa hands. ¿Qué haces? ¿Cuál es ese? Chicos, ¿qué number is the hand? The hand number one? No, it's not one. Which number? El chico que tiene su polo rojo. Esto machuco. Primero con la hand. Esto machuco. Number eight. Very good. Number eight. They're clean. Very good. They're clean. Next. What about this one? Which number? ¿Qué número, chicos? ¿Qué number? Lápiz. No sabes. Which number? Which number, students? Which number, please? Which number is this man? Number? Five. Very good. Number five. Excellent. Next. This number? Number? Three, excellent, very good. Number three, excellent, good. What about the girl? And this girl, which number? Diego, please, which number? Yeah. One. She thing, excellent, seven, very good. She thing, seven, very good. And this dog, which number?
Four, yeah, very good. Four because it is small. Excellent, good. This one, están sucios. Which number? Six. Very good, six. Excellent, number six. This one? Está big, está grande. Number nine. Very good. Thank you so much. Thank you. This number, this computer, or this monitor, this screen. Ocho. Eight. Eight? Eight. No, no, no. Ten. Ten? He's old? Oh my gosh, no. I think it nos queda. Eight nos queda? No, ella está ya. Number two, I think. Number two. It's number two. Oh. Yes, number two is a nuevo. It's new. No, recién lo han comprado. It's new. And this one is a viejito. He's old. Number 10. Very good. Old. Number 10. Yes, very good. So it's number 10. Good. Okay. Y terminamos con la última parte, please. Terminamos con la última parte, the last part of the book. Check. Here you have. Vamos a ver questions. Question, students, questions, right? Questions, here you have questions. Let me check, here you have questions, good, excellent. Yes, okay, very good. A ver, okay, students, come on. Dice, vamos a crear preguntas. ¿Cómo se crea preguntas? Teacher. Tell me. ¿De dónde? No sé cómo, para dibujar lápiz, no encuentro dónde machucar. Sí, hay un lapicito, hay una opción, un lapicito. Ahí teacher, es una opción. Entre. Bien, chicos, ahora sí, dice ahora, ¿cómo queremos preguntar? Teacher. Carmi, dime. ¿En qué parte estés el lápiz? En la parte de arriba, solamente la parte de arriba, nada más, todos arriba, nada más. Sí, ya lo encontré, pero ahora se me perdió. Oh my gosh, oh my gosh. Good, ya continúo. Dice, ahora, please, acá me dice, a ver, que vamos a crear questions, ¿verdad? Questions. Dice, are they clean? ¿Están ellos limpios? Are they clean? A ver, let me check. Are they clean or not? Miren la picture, please. Are they clean or not? Yes or no? No. No. Very good. Excellent. No. Ponemos entonces así. No, they aren't. Yes, no, they aren't. No están limpios. No, they aren't. Ah, pregunto acá, dice. Is he fat? ¿Está el gordito? Yes or not? Yes, yes. Yes, he is. Yes, he is. Excellent. Very good. Let me check, chicos, acá. Small. Is it small? ¿Es esto pequeño? Yes. Yes. No, yes. Very good. Yes. 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 Yes, it is. Very good. Porque sí está pequeño. Yes, it is. Let me check. Yes. Continue. Acá, is she, es ella, is she tall, es ella alta? No, right? No, she. No. No, she isn't porque ella no es alta. No, she isn't. Very good, chicos, okay? No, she isn't. Good, chicos, okay? Let me check. Let's continue, please. Let's continue. Bien, students, ahora les voy a dejar un homework, ¿ya? Para que ustedes se puedan divertir. El homework va a ser parecido a ese de aquí. A ver, let me check this one. ¿Ah? A ver, creo que ya les dejé describe, a ver, describe, and check. Me parece que... Ay, me da miedo un poco tu cara. Ay. Let me check, students, ¿ok? Me parece que les había dejado describe también, ya. Describe, and check, describe. Ajá, good. Ok, let me check las adjectives. Bien, chicos, el homework va a ser parecido, me parece que es de acá. Good. Ok, good. Let me check. Ajá, good. A ver, chicos, así como eso de acá, que ven en este gráfico, please, ustedes me van a describir, ¿ya? Describe. Describe some animals and persons, ¿ya? Describe. Se parece mucho a la clase anterior, a la homework anterior, ¿ya? Describe.
some people, algunas personas, and objects, ¿ya? Y objetos, que puede ser sí. And, ¿ya? Good. ¿Te parece mucho al homework? Y che. Salmi, dime. Yo no tengo book. Eso no es book. ¿Puedes poner música en YouTube? Ah, good, no problem. Cuando terminemos la clase. Me van a escribir, chicos, algunos ejemplos, ¿ya? A ver, please, come on. Está, miren acá, esta clase igual lo voy a subir students, please. O sea, ustedes lo van a ver también en la plataforma. Así que no se preocupen el que no tiene su book, please. ¿Okay? For example, vamos a colocar aquí. Ahora vamos a colocar un table. Mire, vamos a hacer un ejemplito, ¿ya? Un ejemplito, please, para que ustedes puedan ver cómo es que se hace. ¿Ya? Good. Check it up. Voilà. Ok, good. Ahí voy a parar con un table. Ajá, good. Aquí tengo un table, for example. Check. Ustedes van a colocar acá dibujitos, please. Dibujitos, ¿ya? Ahora que ¿un dibujito tengo... vamos a colocar, teacher? Sí, van a colocar dibujitos, please. Ustedes van a describir a cada uno de ellos, please. Se parece mucho, como digo, al ejercicio que hemos trabajado, ¿ya? Good. Okay. Estoy colocando acá dibujito, un picture, acá en un table. Oh my gosh, está tratando de ingresar a este table. Yes. Sufren ingresar a este table. Come on, table, come on, go, go, go. Table, table, come on, go, go. Table, table. Very good. Again. Yes. Good. También, chicos, ahí ingresa lo que es my table. Good. Yes. Ya tengo lo que es my table. Yeah, good. Como digo, tienen que agregar así dibujitos. Mira, así como este. Various pictures, ¿ven? Good. Aquí pongo un table. Ya un table. Vamos a poner otro table acá. Pueden ser, chicos, 8 objects, 5 objetos, cuando ustedes deseen. Ya, yeah, good. Ahora vamos a colocar otro. A ver, let me check. Ya coloqué un table. Ahora voy a colocar este, un elefante. Voy a colocar un elefante. Ya, yeah, very good. No, porque ahí uno dice, teacher, yo quiero poner un elefante. Ya, yeah, no problem. Le colocamos un elefante. Este es un elefante. Ya, está un elefante. Good, ya, yeah, good. ¿Qué más, teacher? ¿Qué más? Algo que esté sucio. Voy a poner acá sucio, ¿ya? Yeah? A ver, let me check. Ajá, good. A ver, good. Excellent. Un agua sucio. Algo que esté sucio. A ver, let me check. Este auto. Ajá, good. Aquí está sucio. Good. Ajá, good. Bien, chicos, aquí está sucio. Cuando a veces comemos, eat, y dejamos todo ahí tirado. Let me check. Oh, my gosh. It's not very dairy. Oh, my God. Yes. Oh, my gosh. It's not dairy. Come on. Oh, my God. Yes. Oh, my God. Y dejamos todo tirado por ahí, ¿verdad? Good. Oh, my gosh. Good. Es una mala costumbre, ¿ya? ¿Eh? Good. Ahí está todo dairy. Está sucio, dairy. ¿Ya? ¿Eh? Good. ¿Qué más, teacher? Vamos a buscar ahora. Let me check. Algo que esté delgadito, una girl, una chica delgada, ¿ya? Thin girl. Una chica delgada. Una chica delgada, vamos a ver. Esperemos que no sea muy flacucha. Una girl, una thin girl. Ah, good, excellent. Check. Una girl. Good, es una thin girl. Aparte que está delgada, también está muy altita, creo mío, it's tall. Good. Oh, sorry. Solo que le faltó sus eyes, le faltó sus ojitos ahí, sus eyes. Los ojitos. Ajá, good. Y aquí vamos a ponerle un fat, ¿ya? Un fat boy, un chico gordito, un chico panchoncito. Un fat boy. Let me check un fat boy, ya está. Very good. Un chico panchoncito. Ahí está, fat boy. Un fat boy, aquí está un fat boy. Good. Ahí está, chicos, un fat boy, ¿ok? Un fat boy. Tan gordo. Yes, un fat boy. Bien, bien, gordo está. Ahí está el fat boy. Oh my gosh, está el fat boy. Está panchoncito, está good. Bien, estudiantes, para seguir con esto de acá, con este punto, a ver, tengo que al fat boy. ¿Qué más? A ver, ¿qué más nos pide? A ver, ¿qué más? Algo que esté nuevo, dice, nuevo. Una laptop. Gusta el cliente, no problem, una laptop. Ajá, esta laptop me encanta. Cell phone. También puede ser new, ¿no? Very good, excellent, good. Acá vamos cell phone. Laptop, good. Oh my God. Cell phone. Bien, chicos. Cell phone. Remember que lo pueden trabajar ustedes esta homework, esta tarea en PowerPoint o en... cell phone. Pero la idea es, chicos, que lo conviertan siempre en PDF, ¿ya? Siempre conviértelo en PDF para poder revisarlo o subirlo como foto, ¿ya? A ver, chicos, bien. Para poder explicar esto, please, este homework, tenemos que salir y volver a ingresar, ¿ya? Solamente para explicar el homework, ¿ya?
Chicos, volvemos a ingresar en el mismo enlace, please. Okay, let's go back. One, two, and three. Let's go back.